Papá de Irahuato, que tanto misterio encierras, que muchos se han preguntado, pero siguen sin respuesta. ¿Por qué los hombres más caros nacieron en estas tierras? Aquí nadie nace fino, poco tienen que estudiarles. Con un cuerno como amigo duermen entre los pinales. Lo extraño es cómo han podido ser jefes en muchas partes. Yo sé que allá en Tegucigalpa se ve poco movimiento, pero hay dos o tres tapados que ya no ven por los cerros. Solo varias avionetas que bajan en sus terrenos. Fue donde llegó el primero y empezó a meterles droga, pero poco caso hicieron. Ya cuando les hizo daño, no pudieron detenerlo. Les formaron bien la guerra, pero nunca se rajaron. Por eso se siguen viendo carros con vidrios ahumados, desparramando paquetes que con la L están marcados. Se les repartió el terreno a los que se la rifaron, Miguel para el 2 y el 1, y parte de Todos Santos, Mayel desde el 3 al 5 y Javier allá en Los Cabos.